se ha parado detrás de una tapia, atisba por las ventanas, observa por las rejas. Mi amado me habla así: levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Paloma mía, que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco, déjame con tu figura. Mi amado es para mí y yo para él. Ponme como sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte, el celo obstinado como el infierno. Sus saetas son saetas de fuego. Las grandes aguas no pueden apagar el amor ni los ríos arrastrarlo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. No olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. La misericordia del Señor dura por siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza. El Señor es compasivo y misericordioso. Hermanos, ambicionad los carismas mejores, y aún os voy a mostrar un camino mejor. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de predicación y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas. Si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Cuando un hijo trata mal a su padre, no podrá ser un buen esposo. Y
así ha sido un hombre bueno con su madre y la ha cuidado, y así te va a cuidar a vos también. Dale gracias al Señor porque te ha puesto un hombre bueno a tu lado, que te ama profundamente y que va a estar dispuesto a sacarse el corazón para que vos seas feliz. También y así la cosa es pareja, ¿verdad? Y nadie salió ganando y perdiendo. Porque Mónica ha sido una mujer que ha recibido muchísimo amor en su vida. Yo pues, cuando me toca casar a las parejas, yo pienso el día que me toca casar a mi hermana, que yo tanto quiero. Mi hermana ya no le gusta presentarme los novios a mí, ¿verdad? Me los esconde, porque siempre me dice, vas a decir que es malo, vas a decir que no sirve, ¿verdad? Y tiene razón, para mí siempre, el que me ponga enfrente no va a estar, no va a reunir los requisitos. Porque así es el amor de familia. Cuando nosotros amamos, nunca pensamos que el que tenemos enfrente es el correcto, porque somos muy celosos. Pero vos, querida Mónica, has recibido muchísimo amor de tus padres. Te han amado tanto, te han cuidado tanto. Te han preservado precisamente como una perla preciosa. Que hoy precisamente el Espíritu Santo y nuestra Madre Santísima se le entrega a un hombre bueno, a un hombre noble también, que ella sí, que se ha estado también preparando para este día. Y así recibimos una buena mujer, con un buen corazón, una mujer noble, una mujer buena, una mujer que le tocará dar ese paso de princesa a reina, ¿verdad? Será un paso donde el Espíritu Santo le va a ayudar a crecer, el Espíritu Santo le va a ayudar a madurar. Ustedes eligieron tres lecturas muy lindas para el día de hoy. Y precisamente esas tres lecturas también nos mencionan de una u otra manera tres cánceres que tiene la vida matrimonial. Y solo únicamente los prevengo, voy a ser un poco previsor, ustedes son un buen hombre y una buena mujer, pero el demonio siempre nos mete cizaña para hacernos infelices en la vida. La primera lectura nos narra lo hermoso que es el matrimonio cuando papá y mamá pueden compartir, cuando papá y mamá se aman, cuando papá y mamá se consienten, cuando papá y mamá tienen tiempo de verse a los ojos. Estamos viviendo este tiempo de Pascua en la iglesia. Y una de las características del tiempo de Pascua es la dimensión comunitaria. Me llamaba la atención el Evangelio de hace algunos días, que Pedro le dice al paralítico, mírame, quiero saber qué necesitas. Querido Yacir, cuando querrás saber lo que necesita Mónica, mírale a los ojos, ¿verdad? Ahí no vas a tener pérdida, porque a veces las mujeres dicen no, pero es sí, y a veces dicen sí, pero es no. Por eso a una mujer hay que verla a los ojos para saber realmente cuál es la respuesta, por qué. Y qué lindo es cuando yo amo a una persona y comparto tanto con ella que la llevo a conocer y que la llevo a honrar con cada uno de mis actos. La primera lectura nos dice que el amor crece en la medida que nosotros compartimos. Estamos en una sociedad tan materializada que nos mete trabajo, 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 trabajo y no nos enseña a compartir. Qué lindo que varias veces el Señor resucitado se apareció a los apóstoles únicamente para compartir con ellos. Y qué lindo que la familia de ustedes, que así y Mónica sea así. Trabajamos fuerte en la semana, pero el domingo va a ser para compartir con nuestra familia, para vernos a los ojos, para amarnos. Padre, trabajo toda la semana y el domingo es para dormir, ¿verdad? Y para ver tele, ¿verdad? Qué familia más apestosa, qué familia más fea, que no hay tiempo para compartir, no hay tiempo para amar. La pareja de la primera lectura tenía tiempo para compartir. Que ustedes de así y Mónica siempre tengan para tiempo para compartir, para crecer como pareja. La segunda lectura, casi una dedicatoria para vos, Mónica, para todas las mujeres, porque dice esta primera carta a los Corintios, el amor no lleva en cuenta
una memoria. Usted no le puede hacer nada a un elefantito bebé porque lo recuerda toda la vida. Y hay mujeres que tienen memoria de elefante, de verdad. Recuerda las cosas hoy, mañana, pasado y por los siglos de los siglos. Me llamaba la atención. Yo tengo un amigo que es un santo, pero siempre estamos en una cena con la esposa. Ya va a ver, en 10 minutos mi esposa me va a decir: ustedes tienen a Javier por santo, pero cuando éramos novios, me puso los cuernos. Como un reloj, a los 10 minutos, cabalita la esposa. Ustedes me tienen por santo, pero cuando era Dios santo, como la conocen, ¿verdad? Querida Mónica, la fórmula de la felicidad, y eso es lo que vamos a celebrar el día de mañana, en la fiesta de la misericordia, en no acumular rencor en el corazón, en no acumular resentimiento en el corazón, es saber perdonar. Qué lindo que haya en estos momentos fotos, recuerdos, porque ustedes deben recordar estos momentos hermosos, deben recordar estos momentos bellos. Pero a veces los seres humanos tenemos esa capacidad de recordar únicamente lo negativo. Y la segunda lectura nos decía: el amor no toma en cuenta el mal. En esta casa lo que va a valer son las experiencias positivas, los detalles, el cariño. No vamos a perder el tiempo guardando cosas negativas en el corazón. Y tercero, ya lo decía el Evangelio, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Cada vez que yo celebro una boda, yo admiro mucho a los novios que vienen a casarse. Porque en el fondo, Mónica, ha sido tanto tu amor por Yacine que vos dejás tu familia para formar una familia con él. Porque en el fondo, Yacine, ha sido tanto tu amor por Mónica que vos dejás tu familia para formar una familia con él. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Queridos suegros, qué lindo que estén aquí. ¿Cuál va a ser su papel en un matrimonio? Orar y aconsejar. Nada más que eso. Ay, que así te miró flaco y ojeroso. Esa mujer no te está atendiendo, ¿verdad? Mejor regresarte a la casa. Cuidadito, suegrita, ¿verdad? Cuidadito, suegrita. Ay, Mónica, te miro como desvelada, te miro que está regresando. Cuidadito, Mónica, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. A ver, asamblea, ¿los matrimonios son perfectos, sí o no? ¿Los matrimonios son perfectos, sí o no? Bueno, el que cayó gorda, dicen, ¿verdad? No me lo dicen, pero sí, hacen silencio. Obviamente, eso del matrimonio perfecto es una falacia, porque nosotros somos seres limitados y cometemos errores. Pero lo más hermoso del amor es ir creciendo y madurando juntos. ¿Que así va a cometer errores? Claro que sí, de un ser humano. ¿Que Mónica va a cometer errores? Claro que sí, de un ser humano. Pero lo lindo es lo que estamos haciendo el día de hoy en esta iglesia. Que yo no pongo mi confianza en Yacine, yo no pongo mi confianza en Mónica, yo pongo mi confianza en el Señor. Porque yo sé que Él nos ha traído acá y Él nos va a dar la fuerza para hacer su voluntad. De nuevo, querido Yacine, querida Mónica, les felicito de corazón y les deseo que inviten al Señor a su ojo. A mí me mata el texto de la boda de Caná, porque se trata de una pareja que al ratito de estar casados ya tenían problemas, ya se les había acabado.
alianza que ustedes van a hacer, no con el Padre Gerardo, no con sus amigos, sino con el Señor. El Señor, pues cuando nos llama, también nos da la fortaleza y la gracia. Voy a pedir que se pongan en pie, ustedes dos, y que pues se acerquen los padrinos también con los anillos y la sala. Querido Yacir, querida Mónica, con alegría pues estamos aquí reunidos para escuchar precisamente esta alianza que ustedes van a hacer ante Dios. Les pregunto ante esta asamblea, ¿vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí, venimos. Sí, venimos. ¿Están dispuestos, están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos decididos. Sí, estamos decididos. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y la iglesia. Yo ya sé. Te recibo a ti, Mónica. Te recibo a ti, Mónica. Como esposa. Como esposa. Y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En la prosperidad. En la prosperidad. Y en la adversidad. Y en la adversidad. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. Y así amarte. Y así amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días. Todos los días. De mi vida. De mi vida. Yo, Mónica, te recibo a ti y así. Te recibo a ti y así. Como esposo. Como esposo. Y me entrego a ti. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. Y prometo serte fiel. En la prosperidad. En la prosperidad. Y en la adversidad. Y en la adversidad. En la salud. En la salud. Y en la enfermedad. Y en la enfermedad. Y así amarte. Y así amarte. Y respetarte. Y respetarte. Todos los días. Todos los días de mi vida. De mi vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que se ha manifestado ante la iglesia y en Cristo les dé su bendición, de forma que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Ahora Yacir y Mónica vamos a bendecir estos anillos. Entregar como signo de su amor y de esta alianza que ustedes hacen ante el Señor. El Señor bendiga a estos anillos que van a entregarse uno al otro en señal de amor y fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén.
ustedes miran, no son euros ni dólares, ¿verdad? Ni lingotes de oro, son apenas unas moneditas, pero el mensaje es hermoso. Es que el que fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Bendice, Señor, estas almas que Yacine y Mónica se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, querido Yacir, querida Mónica, seguramente ustedes como novios se dieron muchos besitos, ¿verdad? Pero ahora, frente a esta asamblea, se van a dar su primer beso como matrimonio cristiano católico y nosotros nos unimos alegremente aplaudiendo. Puede besar a su esposa. Padre misericordioso que nos ha llamado a la vida y ha bendecido a tu hijo y así con la vida de Mónica, ahora que ellos son una sola carne, dale, Señor, tu gracia y tu presencia para que nada le falte. Y bendice este lazo y su unión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los revista de gloria y de inmortalidad, roguemos al Señor.
escucha, Padre Santo, nuestras súplicas, que te presentamos por intercesión de tu Hijo, y derrama abundante bendición en el corazón de tu Hijo y así, en el corazón de tu Hijo amor. Y haz, Señor, que su familia sea vivificada por tu Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento con el pan y el vino. Presentamos nuestras ofrendas al Señor. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la unidad, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los esposos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispuso así de modo tan admirable que el nacer llena la tierra y el renacer aumenta tu iglesia. Por Cristo, Señor nuestro, por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre
de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerda, Señor, a tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jara Andrés, su auxiliar Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial por tu hijo Marco Antonio y Renán. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Querido Yacir y Mónica, el día de la boda hay una bendición especial para los cónyuges. Voy a pedir que se pongan de rodillas para que puedan recibirla. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nada, y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen, y le diste la ayuda inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que al consagrar la unión conyugal le diste un significado tan grande, que en ella prefiguraste la unión de Cristo con la Iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio aquella bendición que nunca fue abolida ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a tu hija Mónica, que unida en matrimonio pide tu protección. Abunde en ella el amor y la paz, y siga siempre el ejemplo de las santas mujeres, cuyas alabanzas canta la Escritura. Confía en ella el corazón de Yacir, su esposo, y teniéndola por digna compañera y coheredera de la gracia de la vida, la respete y ame siempre como Cristo ama a su Iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos por estos hijos tuyos, que permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres, y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad, lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pueden ponerse en pie. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos un signo de comunión fraterna. Virgen de Suyapa, San José, el Señor es
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor con nosotros nos acompañe siempre. Llenos del amor de Dios, podemos ir en paz. Un beso, un beso.